ley, protegerse de esta ley para el fraude que han hecho sus directivos y socios de la empresa, burlar a los que somos ahorrantes del MUNEF, a todos los que están aquí presentes, que ya están, que estamos pasando situaciones difíciles. Entonces, la invitación de ustedes aquí a escucharnos es precisamente que las autoridades se hagan eco de lo que MUNEF pretende. Que realmente, de acuerdo a la lista que fue depositada por la misma sociedad comercial, hay un listado de 10.589 ahorrantes, o supuestamente ahorrantes, dentro de los cuales, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, hay personas ya fallecidas, hay personas que nunca han tenido ningún tipo de ahorro en la MUNEF, hay otros que lo tuvieron en una época y hoy no tienen nada. Y que yo he luchado agua, sol y sereno para sostenerlo, y yo hoy a mi esposa, a mis dos hijos, no puedo mirarle la cara, y lo único es que cuando lo miro me voy en llanto, y yo soy diabético, tengo 3 meses que no recibo los intereses, y yo soy una posible víctima de que voy a morirme, porque tengo que gastar 20.000 pesos en medicamentos, y desde el 30 de junio no recibo los intereses de esos delincuentes, y hoy yo soy un ejemplo de que mi familia hoy está desierta. Porque ella dice que ella es diabética, es hipertensa, el esposo está en cama, le pidieron la casa y ya le cortaron la luz. Nosotros hicimos rápidamente una colecta para ayudarlo. Estos son casos, señores, que francamente nosotros lo estamos viviendo y estamos sufriendo, porque al igual que ellos, nosotros somos afectados. Y yo no quiero que nadie llegue a suicidarse. Hay personas que están en una cama, que no han vuelto a levantarse porque están sumidos en una depresión profunda. Tengo para decirle, señora, que esta gobernación asume lo del niño especial y su familia, todo pampa, la leche, y medicamento, etcétera, etcétera. Esta gobernación asume esa responsabilidad. Y también la persona que te dijo que se iba. La señora. No quiero ni siquiera mencionar las palabras. Yo era el que pasé por aquí, por la gobernación. Y aquí va a tener apoyo. Bien. La vamos a traer, señor gobernador. La vamos a traer. Aquí tiene familia. De todas maneras, a nosotros como autoridades, tanto el señor Compré como el señor Núñez y un servidor, nos gustaría que nos den un inventario total, si es que lo tienen. Primero, los socios y las familias afectadas, la cantidad. Y segundo, que si se puede, que nos den también una cifra diciendo a nosotros en qué cantidad más o menos están afectados. Tercero, nos gustaría que nos den un documento oficial de ustedes para nosotros también canalizarlo, llevarlo a las instancias correspondientes. Porque lo que me están presentando aquí ahora, es un informe. Señor gobernador, es un informe de lo creo que para nosotros no es suficiente esto. Nosotros quisiéramos algo más contundente para poder llegar a las instancias y motivar y explicar lo que está sucediendo aquí en San Francisco de Macorís. Porque pienso que quizá, aquí no estemos dando el verdadero valor de lo que está pasando con esta familia.